gusto de presentarles y bueno, que lo recibamos como corresponde a Miguel Hipólito, ¿sí? Socio del Grupo Mitre y presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que muy contento de poder estar acá. Ah, qué grande, muchísimas gracias. Sabes que estoy hasta un poquito mal de la garganta, así que voy a tener que estar tomando tecito cada rato. Me traen té, me traen té. Bueno, yo Iba a estoy con el decir, mate también. Hasta ahora necesito un poco de energía. verdad, gracias por compartir ahí parte de tu tarde. Ya última hora es la más difícil y bueno, gracias por estar con nosotros para darnos herramientas. No, un placer, al contrario. Muy contento de poder compartir lo que llevamos adelante desde UNAGE. Qué grande, sí, UNAGE, y bueno, y aparte estás bueno, en el grupo Mitre, ¿no? Y como presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios en UNAGE, pero ¿cómo vamos a ir por el lado de, primero de la empresa, después vamos, tenemos tiempo, así que vamos por el lado de la empresa y después vamos por UNAGE? ¿Qué te parece si hacemos así? El tema de es una empresa líder en demoliciones, ¿no? Y obras de infraestructura, o sea, en lo que es Grupo Mitre, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo es estar en una empresa que haga grandes demoliciones, pero también infraestructura? O sea, es interesante los dos mundos, porque no es solamente demoler. Bueno, la verdad es que yo soy segunda generación en esta empresa que es Grupo Mitre. La empresa siempre la defino como mi hermano mayor porque la funda mi viejo hace prácticamente 40 años y yo tengo 37. Y bueno, es una empresa que sí, es de demolición. Nosotros hacemos obras de demolición y hacemos a partir de las obras que ejecutamos, obras complementarias que pueden ser obras de infraestructura, obras de movimiento de suelo y tenemos toda una unidad de negocio. Muy fuerte, que es toda la unidad de reciclaje, ya que nosotros tenemos un propósito de triple impacto, somos una empresa B certificada y tratamos de generar una nueva economía circular con el residuo que generamos de la demolición y ahí fue que desarrollamos toda una unidad de negocio de reciclaje también. Muy bueno, muy bueno. O sea que ya están certificados como empresa B. Acá hemos tenido, siempre tenemos empresas B y está buenísimo. O sea que qué grande, felicitaciones. Bueno, no es fácil y trabajar, bueno, en economía circular tampoco, así que la verdad que es muy bueno. El otro día estábamos con el Emporio del Cerámico y que tienen un montón de negocios, que es una empresa que tiene como 15 empresas, 10 empresas más, o sea que es terrible, y están con criptoladrillos, y en alguna de todas las empresas que tiene ya estaban en tema de la sustentabilidad, obviamente, y del cuidado del medio ambiente, y cómo participar, bueno, y estaban analizando el tema de certificar B, así que la verdad que les decía, sí, para el rubro de la construcción está muy bueno, y bueno, después están los ladrillos de plástico también, creo que sea Easy Brick, ¿no? Creo que se llamaban, algo así. Bueno, la verdad que está muy bueno, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros transformado en empresa B fue un gran hito. Logramos ser la primera empresa a nivel global de demolición certificada B. Hoy existe otra empresa más en Italia, pero bueno, cuando planteamos al principio las primeras conversaciones sobre medirnos y sobre transformarnos en una empresa con esta mirada, no, fue interesante la transformación porque no dejamos de ser una pyme argentina con un gen italiano y bueno, las primeras conversaciones era, che, ¿qué es esto de ser empresa B? Vamos a hacer una fundación y bueno, y todos los temores que siempre genera lo desconocido. Así que hoy es un recorrido, somos empresa B desde 2020 y bueno, ya lo tenemos muy incorporado en nuestra cultura, el propósito de lo que hacemos y lo que queremos hacer todo el tiempo en cada una de las obras que ejecutamos. Pero bueno, al principio fue todo un cambio, ¿no? Sí, obvio, obvio. Y contame un poquito, cuando hablamos de demoliciones, ¿es de grandes estructuras o de repente una casa entre medianeras también lo hacen ustedes? ¿O están abocados a las grandes estructuras? Porque, viste, es todo, justamente la demolición es todo un tema y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, no sé dónde impactan directamente. Ustedes siempre, cuando sale una noticia es porque se demolió algo mal o puede estar arrancando mal una obra, entonces tener la responsabilidad que tienen ustedes es muy grande. Entonces es un trabajo muy preciso, pues parece, no es la típica frase,
Ahora, ahí me sale el viejazo, rompe Pepe, y venían los de Tinelli y hacían toda la pantomima. O sea, esto es algo súper, tiene que estar seguido, certificado, habilitado, con los permisos para demolición. O sea, tiene que estar todo con los cálculos, ya, porque si no puede ocasionar grandes inconvenientes, no solamente ambientales, sino estructurales a terceros. Sí, la verdad que nosotros somos una empresa que estamos radicados en Buenos Aires. Generalmente operamos en Buenos Aires, en lo que es ciudad y en el conurbano, pero tenemos operación en todo el país. Y el tamaño de las obras que llevamos adelante, o el sector donde nos desarrollamos, va desde el sector tradicional, el sector de la construcción, hasta sectores como la industria o como puede ser la obra pública. La verdad que tratamos siempre de aplicar una mirada desde el punto de vista del proceso y de la calidad. Y bueno, nos apoyamos mucho en todo lo que tenga que ver con certificaciones, ya sea la certificación como empresa B, como también contamos con la certificación de la Trinorm, o sea, tenemos 9.000, 14.000 y 45.001. Y eso ha sido todo un proceso de aprendizaje y crecimiento, que entendemos que bueno, que la industria va hacia ese lugar y es necesario que se vaya levantando permanentemente la vara. Entonces, bajo esa mirada fue que con el pasar de los años fuimos profesionalizándonos. Muy bueno. O sea, nosotros trabajamos, este programa se llama Generadores TV porque tenemos una empresa que se llama Grupo Generadores, y con la radio hace 6 años, más los vivos en LinkedIn que hacemos y un diario digital, nuestra forma de generar contenido, dar difusión a empresarios pymes, porque nuestro propósito justamente es ser la caja de herramientas del empresario pyme y de emprendedores también, que ahora se engancha justamente con la de jóvenes empresarios. Y realmente hemos trabajado con Casarela, nosotros tenemos un área que hacemos desarrollo e implementación de procesos comerciales para que los modelos de negocio sean replicables, escalables, más rentables, todo bajo procesos de venta, justamente. Y hemos trabajado, bueno, como te decía, con Casarela, CloudCall, con Retac, ¿viste? Con Ardal. Entonces, hemos estado también en el mundo, como empresas de autoelevadores, con todo, en el mundo que rozan la parte de la construcción, y bueno, en tu caso es de demolición, pero es todo un tema, todo un mundo interesantísimo. Y ahora estamos, justo arrancamos con una empresa, Batimat, creo que era, que se llamaba, que es de materiales y hormigonera. O sea, bueno, estamos en ese mundo también, más allá de rubro, todo lo que sea venta B2B consultiva, estamos ahí nosotros. Y es súper interesante el modelo de cómo es el tema de la construcción y cómo se van readaptando. Yo sé que lo tuyo es demolición, pero es parte de la construcción, es parte del mercado de la construcción, obviamente. Y sobre todo cuando están reciclando materiales y cómo se van adaptando las culturas, que a eso voy, viste que ahora está muy de moda el panel, ¿no? O sea, hay paneles, el dúo panel, que son los metálicos, y están también el steel framing, todo, y cómo impacta en un modelo de negocio que vos demolés estructuras. O sea, si vos decís, che, mi negocio lo tengo que transformar de acá a X cantidad de años a algún rumbo diferente, o diversificarme de tal manera, porque si sigue la tendencia de que van cambiando los materiales, igualmente no lo hacen en grandes edificios, pero bueno, tal vez es un desafío, o tal vez no, o tal vez estamos hablando de acá 200 años, entonces no, tal vez no aplica estar pensándolo hoy. Sí, la verdad que bueno, fue muy interesante todo el proceso de la certificación. Porque, como conocés, ya que has hablado con muchas empresas B, cuando uno se mide, tiene una evaluación transversal de toda la organización, y también se descubre en partes que eran invisibles. Nosotros pensábamos que por lo que hacíamos desde el punto de vista, desde la mirada del reciclaje, desde el impacto ambiental, iba a estar todo el trabajo de nuestra vertical de certificación. Y la verdad es que descubrimos todo un impacto social generado en toda nuestra nómina de colaboradores. Que a mí me gusta una frase que dice una de las personas que impulsa el movimiento B en Argentina, que es PETA, que dice que cuando uno certifica B, piensa que es el techo y después pasa a ser el piso de todo lo que uno puede hacer. Y la verdad que es así. O sea, cuando nosotros descubrimos todo el recorrido que podíamos hacer en impacto social, trabajar en la mirada de género, en un sector
tan masculino como es el sector de la construcción, y ni que hablar el de la demolición. Y bueno, empezaron a surgir un montón de iniciativas que al principio tenés la ansiedad típica de la pyme, de quiero todo ya, y después empezás a poder procesarlo y a poder trabajarlo y generar un proceso y alinearlo con los ODS. Y es todo un camino que es largo, es difícil, pero es muy gratificante. Yo invito siempre a que cada vez sean más empresas las que se animen a medirse y a iniciar el camino de certificación, porque el proceso es muy gratificante y cambia verdaderamente el propósito de las compañías. Así que me parece que es algo que está bueno ser redundante, aunque hoy estamos acá por ahí para hablar más de un AGE, pero digo, me parece que está bueno contar esto del camino de ser empresa B. Es algo muy valioso y que invito a muchas empresas que por ahí piensan, sí, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer en mi industria? En mi industria súper tradicional. Bueno, nosotros somos una típica empresa familiar de demolición y pudimos lograr certificar y nos abrió un montón de nuevas conversaciones, un montón de conversaciones valientes que antes ni se cruzaban por la mesa. Así que los invito a que investiguen sobre lo que es el mundo B y me pongo a disposición también para brindar ahí más detalles de nuestra experiencia. Sí, aparte está buenísimo eso. Un día hasta podemos hacer una nota sobre eso, podemos hacer un LinkedIn en vivo. Después le voy a decir a Martín que nos copie ahí los WhatsApp y seguimos en contacto en privado y lo generamos. Sabes que esto de Empresa B son todos tan... creo que es una... no quiero decir predispuestos, amables, pongamos el nombre que queramos, pero cada persona que hace el recorrido de certificación B lo hizo y pudo certificar y están contentos de haberlo hecho, siempre se pone a disposición de sumar más y de contagiar esa energía positiva que le lleva a este mundo. Y está estudiado justamente que el modelo de consumo, los consumidores después van a, aunque tenga que pagar un poquito más, van a elegir una empresa que sea B, ya ver hasta un modelo en el planeta, no en la República Argentina, sino que en todo el mundo, de consumidores más conscientes y que son las nuevas generaciones, que cuando hablábamos hace un tiempo de los millennials, los que están hasta 30 y pico de años, gente hasta 30 y pico de años ya es un colaborador de cualquier compañía, o sea, cualquiera puede ser tu comprador, y justamente arrancó mucho esto con los millennials, pero después sigue sumando a medida que van pasando las edades. Y hay una tendencia en el mundo que si tenés plan de responsabilidad social empresaria, si cuidás el medio ambiente, obviamente si estás certificado B, tenés muchísimas más oportunidades, hasta si lo mirás desde un punto de vista comercial, y después las empresas los consumidores van a elegir una empresa B antes que otra que no lo sea. Así que por todo lo que sea la responsabilidad hacia el planeta. Pero bueno, cada uno sabe a dónde apunta y está buenísimo. Y gracias por sumarte a tan generosamente a invitar a la gente, ¿no? Saltando al tema de UNAGE, ¿no? Es Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. Vos sos un presidente reciente, hace muy poquito te nombraron. Sí, sabés que me quedé pensando lo que decías, perdón que vuelva un poquito para sí, atrás. Sí, pero es una charla amena. Acá es Generadores TV, hablamos, podemos hablar de marcas, manejar los tiempos, podés... libertad absoluta. No hablamos de política ni de grieta. Después todo lo que sea management y darle herramientas al otro, con todo gusto. Bueno, genial. Me viene bien. Podemos hablar de paternidad. Voy a ser papá dentro de 2 días, así que cualquier tip... ¿Dos días? Sí, así que cualquier tip sobre eso también podemos charlarlo. No, pero, bueno, pero... Yo te tengo que decir. No, ahí te voy a meter bocadillo. Yo ya estaba hablando el otro día el viernes, te iba a decir hace 2 días, no fuera, hace 2 días después. El viernes estaba hablando de que tenía ganas de salir con ametralladora directamente. Tengo una hija de 12 y una de 10, entonces la de 12 parece de 15. Entonces, digo, ya estoy preocupado que vas al shopping y cuando alguien mira de otra forma que no debería mirar, y te digo, no quiero ir al baño del shopping y salir y que haya uno adelante, pero voy a matar gente, voy a terminar preso. Así que la paternidad me pegó, me dio 2 nenas y digo, viste, estás, uy, por favor, ¿cómo crecen? Así que, bueno, felicitaciones y no sé si tenés otros hijos, pero si no tenés hijos, es lo más lindo del mundo. Sí, tengo 2 varones y Fran de 5 y Luca de 3 y ahora viene Martina ahí a dar una mirada femenina a la casa, complementando a Jimena, a mi esposa, así que
Y son de papá, Estamos ¿eh? muy ansiosos. Son de papá las nenas, aparte. Así que, Sí, toda tuya. estoy súper ansioso, así que nada, muy contento por eso que se viene. Pero te decía Mirá. que un poco me quedaba pensando lo que contabas. Nosotros desde UNAGE con Sistema B tenemos una comunicación permanente, una alianza donde siempre nos apoyamos porque consideramos que UNAGE es muy complementario a Sistema B y este espíritu creo que es algo que se caracteriza a toda la generación de jóvenes, donde la forma de mirar el negocio y la forma de generar valor está en el espíritu de inteligencia colectiva. Entonces, esto de poder compartir, de poder tener conversaciones que se puedan dar miradas diferentes de los problemas de cada uno, es algo que creo que está en todos los genes de la mayoría de los jóvenes y es algo que está buenísimo, porque antes éramos mucho de guardar y que cada uno tenía la fórmula de Coca-Cola guardada y no la compartía. Creo que eso es un gran cambio de esta generación, donde nosotros entendemos que el problema, si se habla y se comparte, se van a encontrar soluciones mejores. Así que está muy en línea con esto de ser empresa B y poder compartir el recorrido, de generar ecosistemas para poder conversar y poder abordar problemáticas que uno tiene en el día a día. Porque si no, la realidad es que cuando a vos te toca estar en tu compañía, tenés momentos de soledad que a veces no sabés cómo afrontar algunas situaciones. Y qué mejor que tener un lugar donde vos puedas tener esa red de contención. Así que creo que es un espíritu común el que tiene Sistema B, el que tienen los empresarios que están en UNAGE, como en otras organizaciones con las cuales somos complementarios y nos relacionamos. O sea, ese espíritu de colaboración está muy presente y bienvenido sea que haya llegado esa forma de ver los negocios y ver la vida, ¿no? De poder entender que las Sí. cosas hablándolas son mejores. Hoy me tocó, yo no soy sub 40, pero bueno, no califico para un AGE ya, me parece, el nono peina canas, pero hoy me tocó presentar un anteproyecto y en una parte de nuestro anteproyecto están, cuando hablamos de esquemas de compensación, que es una parte que incluye nuestro proyecto para el área comercial, decíamos, te dejo por escrito, pues después yo le envío, obviamente, ese anteproyecto, son como 60 páginas, qué sé yo. Le digo, mira, acá están las cosas que no deberíamos hacer, digo, ojalá que trabajemos juntos, pero si no te quedan por escrito para que nunca las hagas porque te puede perjudicar. Me dice, ah, pero me estás dando parte del trabajo, pero no, en realidad, o sí, te lo comparto porque digo, no quiero que hagas algo mal y te vaya mal porque no me contrates. O sea, si no, ojalá que trabajemos juntos, pero si no también te dejo esto, hay que compartir, hay que abrirse, o sea, ojalá. Que sí, es mi trabajo, vivo de eso, ojalá que podamos cerrar el acuerdo juntos, pero si no, esto es lo que recomendamos no hacer, tenelo por escrito, porque está bueno para justamente bueno, manejar vendedores, comisiones, bueno, todo este tema, los bonos, los aceleradores, todo este tema, que no haríamos para no desmotivar al equipo, al mejor vendedor, todo, X. Pero a veces la gente no está preparada para que uno comparta, se abra y dicen, me estás dando parte del negocio. Bueno, mejor que lo veas así, pero en realidad creo que es un aporte sincero para que no hagas un lío. Yo no quiero que hagas un lío. O sea, ya la experiencia te dice, si vas por ese camino te va a ir mal, entonces te lo aviso para que no te vaya mal. Pero bueno, eso de Tal compartir a cual. veces asombra y debería ser lo normal, pero a veces la gente se asombra. Tal cual. Y la verdad es que cuando vos compartís y das, se abren nuevas puertas. Y es Sí. así, o sea, y eso está comprobado. Y así que bienvenido sea que cada vez este mensaje se difunda más. Así que, muy bueno, me Totalmente. parece que tenemos una mirada común. Sí, contame bien, o sea, bueno, es obvio que es una Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, que yo lo entienda, que yo lo haya visto, que yo lo haya leído, pero tal vez no todo el mundo la conoce o lo sabe y todo. Es exclusivamente, por eso yo decía que no aplico, es para empresarios sub 40, o sea, menores de 40 años. La verdad que la organización, o sea, tiene por estatuto y por norma, tiene como un limitante de edad, donde abarca jóvenes de 20 a 40 años, para formar parte de comisión directiva. O sea, vos para poder estar en comisión directiva tenés que tener ese target de edad, pero la organización hoy abarca a jóvenes de esa edad, como también a personas que se han incorporado a la organización cuando tenían 20 y pico, 30 años, y hoy siguen acompañando a un AGE. Y bueno, la única diferencia es que no pueden ocupar un cargo en comisión directiva, pero la organización está enfocada en el empresario joven
justamente para generar esto que decíamos antes, de una red de contención a justamente empresarios que son segunda generación de empresas familiares o emprendedores que arrancaron con su empresa y fueron creciendo y necesitan un espacio de contención. Pero bueno, cuando vos pasás el límite de edad, pues seguís siendo parte de la organización porque generás un montón de amistades, generás un montón de afinidad hacia lo que es un AGE y el ecosistema. Y bueno, la organización obviamente te contiene. Así que tiene como por esa edad. Sí, perdón. Sí, no, que la organización en sí que vos pertenecés, te asociás, por ejemplo, vamos a hablarle al empresario sub 40 para que se sume, que no conoce un AGE o que nunca se sumó o no pasó por la puerta. Digo, bueno, contanos qué implica pertenecer a un AGE, qué beneficios tiene, o sea, como qué actividades realizan, hay reuniones de pares todos los meses, qué es lo que hacen para sacando la parte de comisión directiva y autoridades. Bueno, un AGE es una organización federal que hoy tiene presencia en 9 provincias. Hoy tenemos presencia en Buenos Aires, Salta, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, y estamos lanzando el nodo de Santa Fe. La verdad es que estamos en continua expansión a lo que nosotros denominamos nodos. Cada provincia es un nodo y ahí generamos comunidades de empresarios locales que se unen a una comunidad más grande, federal, y que es multisectorial. O sea, están presentes en un AGE prácticamente todos los sectores de construcción, sectores del agro, del palo industrial, muy fuerte todo el mundo de tecnología y de los servicios y del comercio. La verdad que eso es muy interesante porque se producen conversaciones que vos aprendés de negocios que desconocés y de también de economías que desconocés, porque vas viendo otras realidades de otras provincias que vos por ahí cuando tenés tu negocio armado en un lugar no, ni siquiera lo mirás y te abren oportunidades. Bueno, UNAGE promueve mucho ese networking y ese desarrollo profesional a través de ir conociendo otras realidades. ¿Cómo lo hace? A través de espacios de conversación abordados bajo temáticas. Tenemos distintos equipos de trabajo para trabajar distintas verticales y en grandes eventos nacionales en los cuales ya tenemos productos definidos. Yo a veces los defino como productos, pero o sea, son eventos que se hacen en los distintos nodos y en esos nodos se generan encuentros de networking a través de experiencias para poder compartir las historias de cada uno y, bueno, distintos paneles que abordan temáticas. Y esos eventos son el Switchear, Impulsando a Argentina y Liderando Futuro, que ahora tenemos próximamente el Liderando Futuro en Tucumán y el Impulsando Argentina, que probablemente lo hagamos en Santa Fe y hagamos una jornada anterior como preparando el Impulsando Argentina en Buenos Aires. Entonces, esos eventos son como las naves insignia donde nosotros podemos dar una gran visibilidad a lo que es un AGE, pero también a lo largo del año vas teniendo distintas actividades. La semana pasada hicimos toda una serie de actividades en todos los nodos referidos a lo que es el triple impacto, a esta mirada de cómo transformarse en una empresa con una óptica referida a la sustentabilidad, y ahí se hizo un espacio de conversación más cerrado para poder tener experiencias de algún speaker que venga a hablar de cómo hizo ese camino, y se sumaron empresarios que están con esa mirada. También impulsamos muy fuerte la articulación público-privada, la vinculación público-privada para justamente conocer distintas herramientas disponibles que por ahí están y no se conocen y se puedan aplicar para favorecer el desarrollo de las empresas. También se genera un fuerte trabajo en todo lo referido a educación, generando alianza con distintas organizaciones y fundaciones para promover el desarrollo del talento, algo tan difícil en Argentina. Y bueno, generamos distintas iniciativas para que nuestras empresas puedan trabajar activamente en esta temática. La verdad que es una organización que abarca diferentes verticales y lo interesante es que lo abarca con una mirada muy flexible y, bueno, con este espíritu joven de hacer. Entonces, eso está muy bueno, le da mucha potencia a lo que es la organización. Y
¿Tienen grupos así cerrados, viste, como si fuese la organización Vistage o organización Adidas? O sea, que tienen grupos de pares como directorios externos como para contar las problemáticas que van teniendo cada uno, ese tipo de cosas, o lo resuelven con eventos, todos son eventos así de libre participación. Bueno, Ahí nosotros estamos viendo tenemos. imágenes, perdón, ahí estamos viendo imágenes mientras tanto. Sí, ahí están muy buenas las imágenes. Me distraí un poco mirándolas. La verdad que también, bueno, algo que impulsamos, que no lo mencioné, impulsamos distintas misiones comerciales. Hicimos una misión comercial, porque, bueno, UNAGE forma parte de FIJE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, y se hizo el Congreso de Jóvenes Empresarios en República Dominicana a principio de año. Impulsamos esas misiones comerciales. Ahora estamos impulsando próximamente un viaje a la Comunidad Europea para también conocer lo que hacen organizaciones de jóvenes en otros países y que esas misiones también sirvan para generar nuevas oportunidades. Al ser parte de la comunidad de FIJE, se trabaja fuerte en el soft landing, que los empresarios que quieran venir a Argentina, como los empresarios argentinos que quieran ir a otro país que forma parte de la comunidad, se trabaja en ese pase verde para la integración del primer aterrizaje al otro país, con todas las dificultades que esto implica. También se trabaja en grupos parecidos a un grupo Vistage, lo que nosotros denominamos foros, que son con una metodología de compartir buenas prácticas y el desarrollo profesional entre pares, que se reúnen sistémicamente con una periodicidad mensual y ahí pueden compartir distintas experiencias con abordaje de temas críticos y bueno, cómo ir sumando miradas ante los desafíos que uno tiene. Y también tenemos un board formado por empresarios de alto calibre, con el cual algunos miembros de comisión directiva les presentamos el propósito de UNAGE, el recorrido que estamos haciendo y podemos poner en conversación con ellos el rumbo que estamos tomando como organización. La verdad que tratamos de, como te digo, abordar distintas verticales para hacer una organización plural, una organización apolítica y justamente abordar fuertemente el desarrollo del valor que podemos hacer en cada una de nuestras empresas y el desarrollo profesional. Y también, ¿por qué no?, el desarrollo personal, porque cuando vos estás compartiendo, también vas desarrollándote personalmente, aprendiendo a tener un equilibrio personal entre tu familia, el trabajo, son temas recurrentes, porque si uno tiene un desequilibrio ahí, también va a tener un problema a la larga en sus empresas. Entonces, también se aborda mucho la mirada de la persona. Muy bueno, muy bueno. Sí, aparte, al ver las imágenes, vemos los Ratazzi, Constantini, claro, son empresarios, también invitan ustedes seguramente con las experiencias que tienen estas personas. Creo que los empresarios jóvenes se pueden inspirar muchísimo, más allá de los viajes, las ruedas de negocio, todo lo que me estás contando, ¿no? Que está buenísimo, y contá con el medio este para si algún día tenés también algún caso de empresario joven que quieran darle una difusión, o después podemos hacer algo en LinkedIn en vivo. Nosotros hacemos todos los jueves, hacemos un LinkedIn Live, que está hace ya 5 años, así que está bueno también, y darle el espacio, la difusión, como decíamos, ser la caja de herramientas, no solamente con lo que comercializa grupos generadores, sino con todos los espacios que hemos tenido en estos años, como la radio, los LinkedIn en vivo, un diario digital que tenemos, así que espacio para poder dar discusión a empresarios, y sobre todo empresarios jóvenes. Está buenísimo, o sea, contar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es súper importante tener espacios de comunicación de lo que se hace en UNAGE, porque hay veces que cuando me toca conversar con nuevos socios, desconocen que existen organizaciones donde uno puede ir y poner en común la problemática del día a día. En un escenario tan cambiante como es el mundo actual y como es nuestro país, está buenísimo tener un lugar donde vos podés salir de esa diaria, de esa tormenta del día a día, y podés frenar un poco la pelota y conversar con otros que están en otro negocio, que tienen otras dificultades, que te pueden advertir de dificultades que por ahí no tenés ni siquiera en el radar. Entonces creo que es muy importante y estoy muy agradecido de que nos des la posibilidad de poder comunicar lo que hacemos. Me parece No, muy valioso. aparte, me encanta, por favor, no, nada que agradecer, y me encanta cómo el enfoque que me contás que tiene, que no, no, no,
no actúan con temas políticos, esto es porque justamente ver el tema empresarial y dar herramientas y colaborar en el crecimiento de un empresario es fundamental. Cuando vos decís, muchas veces llegan y desconocen, a mí me ha tocado participar IDEA, Endeavor, Vista, Yadira, Instituto Pyme Banco Ciudad, Buenos Aires Emprende, bueno, Guaira, o sea, como mentor, profesor de escuela de negocios, líder de red de empresarios, te dije muchas y hay muchas más, pero en varias de las que he participado está la política, la gremial empresaria en el medio, y el que es auspiciante cierra el tema que se va a tratar, aunque no sea un tema crítico, y el que entonces el empresario, y sobre todo el joven que tiene que estar decidiendo dónde invertir, dónde no invertir, qué lugar de capacitación tiene, entonces va a decir, che, cuando ven algo con una propuesta de valor como la que vos estás contando, es buenísimo. Entonces, bueno, incentiva a que nosotros, bueno, nuestro pequeño y humilde granito de arena, bueno, tenemos espacios para dar difusión. Después esto queda, lo que tenemos en LinkedIn, en el canal de YouTube, en Instagram, o sea, tratamos siempre de viralizar los contenidos y que esto colabore a que por lo menos sean más conocidos y que algún día, ojalá, podamos hacer más cosas juntos, ¿no? Y hablar, la verdad que las organizaciones que nombrabas, con muchas trabajamos desde UNAFE complementándonos. Creemos que la mirada tiene que ser complementaria y no de competir por un espacio. Todo el ecosistema de organizaciones forma parte de esa red de contención que, repito y repito, que es necesario generar. Y nosotros trabajamos con la gente de IDEA, trabajamos con Sistema B, con Vistas, con la UBIA Joven, con Camarco Joven, bueno, con distintas organizaciones. De hecho, hace muy poquito, la semana pasada, firmamos una alianza con la Fundación Córdoba Mejora. O sea, todo lo que sea propositivo, o sea, que vaya en busca de una generación de valor, de un desarrollo, ahí estamos para complementarlo. La verdad es que hoy UNAFE tiene alrededor de 400 empresarios que generan directamente 20.000 puestos de empleo. Entonces, es necesario estar integrado a ese ecosistema. Así que, desde nuestra mirada, siempre que haya una actividad, bueno, con la gente de MONAP, hace poquito que fue este cambio de autoridades, que hoy me toca a mí presidir la organización, pero no es más que un rol institucional, porque mi mirada hacia UNAFE es la misma que hace una semana atrás. Pudimos compartir un espacio donde vinieron un montón de personas del sector privado, de otras organizaciones empresarias, vinieron del sector público de todos los colores políticos, porque eso es lo importante, o sea, trabajar en una mirada de un país común, donde estamos todos y donde todos queremos ir hacia un lugar de desarrollo donde haya mejores y más empresas y mejores empresarios. Y trabajar mucho sobre eso, ¿no? La redundancia de decir, che, la connotación que tiene ser empresario en Argentina, que sea positiva, que sea un actor social el cual genere valor, genere empleo, genere un desarrollo a nivel país. Así que bienvenido sea que estemos integrados. Sí, la verdad que es necesario, y sobre todo el mundo PYME, que está tan vapuleado, ahogo fiscal, inseguridad jurídica, inseguridad física, un juicio te puede fundir una empresa, o sea, entonces digo, las tenemos todas en contra, las pequeñas empresas siempre, realmente tenemos mucho en contra, entonces cuando existan más espacios de conversación y entre pares como para resolver problemáticas, creo que es lo más rico para el futuro del empresario argentino, sobre todo el joven empresario, para que siga apostando a generar empleo en el país y a que haya más compañías y que estas cosas se resuelven también con empleo genuino y con crecimiento empresarial, ¿no? Tal cual. Y también, bueno, una de las mesas que trabajamos fuerte, lo mencionaba antes con Fige, pero trabajamos fuerte, es promover esta mirada internacional. O sea, promover una mirada desde que nosotros de Argentina podemos dar un servicio o un producto hacia el mundo y que nuestro mercado está en el mundo también, no solo con la mirada local, porque entendemos que el país necesita más empresas que exporten. Entonces, bienvenido sea que eso suceda y lo promovemos fuerte trabajando con Fige, trabajando en línea con distintas organizaciones de afuera para ver cómo generar oportunidades. Trabajamos en línea con distintas embajadas para entender qué programas pueden servir para el desarrollo de empresas argentinas.
para que venga inversión también, para promover un círculo virtuoso de inversión que permita generar valor y exportar, y también con organismos públicos, porque son los canales que uno necesita tener nexo para poder exportar. Así que nosotros, en ese sentido, tenemos interacción con distintos jugadores para justamente este desarrollo. Muy bueno. La verdad que es un logro, ¿no? Y vos ahora estás recién elegido como presidente, recién asumís, y cuál es, no sé si tuviste que presentar un proyecto o algo, ¿cuál es tu visión para UNAGE en los próximos años? No sé cuánto tiempo es el liderazgo como presidente que asumís. Bueno, la organización es súper democrática, así que yo me pienso quedar 40 años. No, mentira. La verdad que el periodo es de 2 años, el periodo de la comisión directiva. Es una organización súper horizontal, o sea, donde más allá de que por una cuestión formal tiene que haber un presidente, las decisiones son tomadas de consenso. De hecho, la nueva comisión directiva se armó en consenso. Y lo que queremos hacer es seguir trabajando, como venimos hasta ahora, en un desarrollo federal para que existan más nodos, que se integren más socios, generar un ecosistema que podamos lograr tener más de 1.000 socios de todos los sectores, como antes mencionaba, poder generar eventos todavía más relevantes, donde podamos en cada uno de esos eventos trabajar distintas temáticas, uno muy alineado con la innovación, otro alineado con el aprender de otros que han hecho este recorrido y otro más en pensar este país o este proyecto de país que necesitamos y poder trabajar sobre eso, trabajar con una mirada de triple impacto en las acciones que lleven adelante las empresas que forman parte de la organización y bueno, y ir generando un lugar de contención para este mundo cambiante y este desafío que tenemos en Argentina en los próximos años donde vamos a tener seguramente cambios de macroeconómicos y que generen un desequilibrio en el ecosistema empresario, que bueno, que tenemos que justamente estar ahí para poder apuntalarnos entre todos y afrontar ese desafío. Así que sí. Esos son un poco los roles que tenemos acá como comisión directiva. Muy, muy bueno. Vos que estás desde antes, ¿no?, en UNAGE y ahora asumís como presidente, pero ya venís con este recorrido. El tema de lo que se llama ahogo fiscal, obviamente, y la inflación, sobre todo para las que están en el sector industrial, está golpeando mucho, como se ve en otras instituciones que agrupan pymes, o tener la suerte de que no ha golpeado tanto a las de este sector, o cómo ves en el promedio, si le está pegando más a las industriales que a las de servicios, o le está pegando a todas. Bueno. Mira, la verdad que como recién hablábamos, un esquema de alta inflación repercute en todos los aspectos, o sea, repercute en la familia, o sea, en el entorno familiar, como repercute en nuestros negocios, sea de la industria que seas. Así que nosotros tenemos la problemática común de la problemática de la inflación en el negocio de cada una de las empresas que forman parte de UNAGE. O sea, es un problema que vos tengas una situación de una inflación como la actual. Pero bueno, desde nuestra mirada no está el hecho de decir, che, nos vamos a enfocar en lo negativo, sino tratar justamente siempre de transmitir un mensaje desde lo positivo. Bueno, ante esta situación, ante este contexto, ¿cómo podemos generar valor? ¿Cómo nos podemos adaptar? La realidad es que ese cambio constante va a ser lo único que sea constante, valga ese juego de palabras, ¿no? Entonces creo que desde UNAGE tenemos que generar lo necesario para poder adaptarnos a la realidad. Bueno, hoy toca convivir con esta situación y vamos a convivir y cuando el contexto cambie seguramente nos tengamos que adaptar y se abrirán nuevas oportunidades. Así que, qué sé yo, creo que lo que hemos vivido en la pandemia ha sido un ejemplo. Cuando empezó la pandemia todos estábamos desesperados y no sabíamos para dónde correr y bueno, rápidamente creo que ahí sale el gen argentino de la adaptación y nos pudimos acomodar y empezar a generar valor desde las pymes, desde las empresas. A veces yo me sale mucho el espíritu pyme porque es algo que vivo familiarmente, entonces hablo de pymes, pero bueno,
Nazca y también grandes empresas. Y está bueno esa, convivir con ese diferente tamaño de organización, porque uno puede conversar y ver cómo han transitado en otro momento, de otro contexto, el camino y aprender de eso. Así que bueno, ese es un poco el espíritu que se promueve. Muy bueno, muy bueno. Sabes que, como te dije anteriormente, contá con nuestro espacio y ya, ya habrá escuchado Martín, nos va a poner ahí nuestro Tincho, nuestro productor, nos va a poner en contacto con los WhatsApp y los mails, así después nos cruzamos info y seguimos participando juntos a ver qué podemos programar y dar discusión, ese tipo de cosas. La verdad que está muy bueno y felicitaciones por todo lo que están haciendo y bueno, y obviamente para Grupo Mitre también, ¿no? Más allá que era la nota de UNAGE, pero bueno, está buenísimo que otro caso de empresario PYME que hemos tenido, más allá de la parte institucional de UNAGE. Bueno, muchas gracias y te agradezco el espacio para poder compartir también lo que hacemos de Mitre. Para mí es muy importante y bueno, es una de mis pasiones. Y también te agradezco que me hayas permitido hoy compartir que voy a ser papá por tercera vez y charlar un poquito sobre eso. qué grande, por favor. Así que ya no es tan rápido como ahora, pero bueno, dentro de unos años ya te veo, podemos armar el club de asesinos, de gente que mide diferente a nuestras hijas y listo, no hay problema. Es otra pyme, es una pyme de servicios, por después. Bueno, es así, la verdad es que es todo un desafío y un aprendizaje constante de ser papá. Así que a veces cuando uno piensa que ya conoce, te vuelven a sorprender todos los días, aprendes algo distinto. Así que ahora me toca ser papá de una mujer, de una bebé, así que vamos a ver cómo es el camino. Las princesas de papá, así que ya es otra vida, es diferente. Así que ya lo vas a conocer. Y bueno, muchos éxitos en esto que estamos emprendiendo, camino de papá, así que vamos con todo, como se dice. Felicitaciones nuevamente y bueno, pues, faltan 2 días nada más, así que falta muy poquito. Muchas gracias. Un placer, la verdad que muy buena charla, me sentí súper cómodo, así que muchísimas gracias de verdad y gracias nuevamente por la invitación a seguir compartiendo. Desde ya, de nuestro lado, desde UNAGE, contá con eso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos para adelante. Nos vemos. Gracias por todo lo que nos has dado. Bueno, ya vieron la entrevista con este número uno, con Miguel Hipólito, socio del Grupo Mitre y presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, que es UNAGE. Así que ahora nos vamos.